nakaporma na lahat dito sa command center o command post ng MMDRRMC. At ito, nagka-countdown na sila bago magsimula ang Metrowide Shake Dream. 5, 4, 3, 2, 1. Ito po si MMDA Chairman Francis Tolentino. Ang inyong maririnig na ingay ay hudyat ng pagsisimula ng Metrowide Shake Drill. Ito po si FIVOX Director Renato Suldum. Sa drill scenario pong ito, gumalaw na po ang West Valley Fault. Ito po ay isang ehrehisyo lamang. Ang kooperasyon ng bawat isa ay mahalaga. An emergency alert sends an urgent and distinctive siren-like sound to your mobile phone. It looks like this and sounds like this, appearing on your screen until you acknowledge it. If you receive an emergency alert... Ihr wollt schon was eingeben? Ja. 10 Sekunden ab jetzt. Also es dauert länger bestimmt, aber los geht's. Okay. Echt? Okay. So. Oder 7. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung gibt es zur Stunde in Deutschland einen bundesweiten Warntag. Er hat um 11 Uhr begonnen und dauert 20 Minuten. Getestet werden dabei unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall, zum Beispiel Sirenen, Durchsagen per Lautsprecher oder Mitteilungen über die sozialen Medien. Die neuesten Nachrichten auch auf swr3.de. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung gibt es zur Stunde in Deutschland einen bundesweiten Warntag. Er hat um 11 Uhr begonnen und dauert 20 Minuten. Getestet werden dabei unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall, zum Beispiel Sirenen, Durchsagen per Lautsprecher oder Mitteilungen über die sozialen Medien. Die neuesten Nachrichten auch auf swr3.de. 17 Minuten, niemals. Sagen Eni und Bodo. Ja. Also pass mal. Da gibt es jetzt zwei ganz unterschiedliche. Popular exista, pues tiene una base científica. Lo cierto es que las causas. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западный. Внимание! Говорит управление МЧС России.
по Ульяновской области. Проводится техническая проверка системы централизованного оповещения населения области по гражданской обороне. Напоминаем, звучание сирен означает подачу сигнала «Внимание всем», по которому необходимо включить радиотрансляционный приемник «Россия-России», телевизионный приемник «Россия-1». Siempre doy corazones a alguno de los primeros en llegar a mis videos. ¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video al canal. Vamos a estar jugando Brookhaven y vamos a estar viendo los secretos más nuevos del juego. Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes. Tienen 5 segundos para dejar su like. ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like y a suscribirse en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gracias por dejar su like y suscribirse! Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Por qué? Porque hay una nueva actualización, lo que significa que hay nuevos secretos. ¿Y de qué es la actualización? Es de una red de metro, de subte. Es, básicamente, tenemos acá una red de metro y podemos ir por debajo y poder navegar entre los distintos lugares de Brookhaven. No es como que tengamos tantas estaciones realmente, pero tenemos una en la plaza central y si nos subimos acá podemos elegir a dónde ir cuando se cierran las puertas. Que no sé por qué no se cierran. Ahí está. Ahora, tenemos que deshabilitar esto porque si no, no me voy a enterar. Y tenemos el poder de elegir entre ir al lago, ir a lo que viene siendo la parte de arriba donde está justo las nuevos estates. Les voy a mostrar dónde es. Y si no, también a otro que está también cerca del lago. O sea, hay 4 estaciones. No es como que podamos recorrer una locura, pero tenemos ya nuestras nuevas líneas de metro que seguramente se vayan ampliando. Miren, la otra está justo por ahí. Tipo como por ahí. Y hay otra en el lago Madison, justo al lado del yate. Y básicamente lo que podemos hacer con esto es desplazarnos de forma más fácil y rápida por el mundo de Brookhaven. Ahora, no pareciera haber ningún secreto, ¿no? O sea, acá estamos en el lago. Se los quiero mostrar porque ya que es nuevo, se los muestro. Hola, ¿qué tal? Ahí está el yate. Justo para salir acá y tirarte en el yate, más o menos, ¿no? Pero bueno, cuestión. Que no pareciera haber ningún secreto si recorremos lo que viene siendo el subte o metro.
no parece haber absolutamente nada, pero, con la ayuda de nuestra querida amiga, la bolsa de dormir, que no la estoy encontrando, acá está, del saco de dormir, vamos a poder venir acá arriba y vamos a poder buguearnos en un lugar secreto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos a la parte de frente del metro, es decir, para donde va, para donde está yendo, que es para este lado, y lo podemos ver porque ahí está la cabina del conductor, y ponemos nuestra camita acá. Y ahora nos acostamos a tomar una siestita y cuando nos despertamos estamos del otro lado. Miren esto, chicos, estamos en un lugar secreto. Si nos escondemos acá adentro, no nos encuentra absolutamente nadie. Porque miren eso, no se ve. A ver, nos encuentran, sí, vienen acá y nos ven, porque esto realmente es lo que vemos desde adentro. Pero, lo que podemos hacer ahí es acostarnos a tomar una siestita. Y ahora sí, ¿quién nos encontraría acá? Absolutamente nadie. Entonces, como escondite, es un lugar genial y es el secreto que podemos encontrar en esta nueva actualización. Es una habitación, como pueden ver, totalmente oscura, no hay absolutamente nada, pero bueno, nos sirve como escondite. Así que ese es el primer secreto, vamos al que sigue. Este otro secreto involucra una de las nuevas casas. Y tengo que decirles que yo vengo buscando la caja fuerte de esta casa desde hace mucho tiempo. Ese es un lugar secreto, pero yo no lo podía encontrar. Y es esta casa, la casa que es de madera. Les prometo que la busqué durante un montón de tiempo y no hubo caso, no la podía encontrar. Me recorrí absolutamente toda la casa y no había forma. Y chicos, tengo que decirles que después de mucha búsqueda, la encontré. Como ven, en esta casa todo parece tipo súper normal. Tipo, si vamos acá, decimos, ¿hay algo secreto? No. En las paredes intentamos pasar para otro lado. No podemos porque está todo absolutamente normal. Entonces, deben decir, como lo decía yo, no hay caja fuerte. Porque yo pensaba ya en un momento, no hay caja fuerte. O sea, hay hasta un sauna, ¿entienden eso? Tenemos acá nuestro propio sauna, miren qué lindo. Podemos sentarnos acá, relajarnos y todo, pero no tenemos una caja fuerte, decía. ¿Qué está pasando? Pues sí la hay, chicos, sí la hay. Lo que pasa es que yo no la había visto. ¿Cómo tenemos que hacer para llegar a la caja fuerte? Bueno, para llegar a la caja fuerte vamos a tener que, en primer lugar, saltar. No me está saliendo, saltar acá. Y una vez que saltamos acá, no es broma, tenemos que saltar acá. Acá estamos en una pared, enfrente de una pared, ¿no? Y parece que no hay nada, pero si lo cruzamos, pueden ver que sí que hay. Hay una escalera, chicos, y esta escalera nos lleva a un lugar secreto. No puede ser, o sea, esta actualización lleva ya bastante tiempo y literalmente acabo de descubrir esto hoy. Así que tenemos acá esta habitación que tiene un montón de cajas. Tiene la caja fuerte, muy bien, tiene la caja fuerte y también tiene armas y cajas. Ok, miren, llevo tanto tiempo buscándolo que no puedo creer el haberlo encontrado. Se los digo en serio, no lo puedo creer. Pero con este lugar secreto también tenemos otro escondite, porque no solo este lugar nos sirve como escondite, sino que si estamos jugando a las escondidas nos podemos quedar escondidos por acá. Y ahí, medio difícil que alguien nos encuentre, me parece. Yo les digo de verdad, no puedo creer que me costó tanto tiempo encontrar este lugar secreto. Pero qué bien hecho que está, qué bien escondido, la verdad, porque piensen que está en el subsuelo. Claro, yo casi cargaba la casa y quería ver si se veía como que había algún lugar ahí random. Pero como está abajo del suelo, no lo veía. Porque esto lo que hace es caer hacia abajo del suelo, hacia lo que viene siendo el sótano. De hecho, si nos ponemos a ver por acá, no, estamos, miren, les voy a mostrar, estamos bajo tierra. Tenemos esto ahí, no nos deja pasar, pero sí que podemos ver qué es lo que hay bajo tierra en esta parte de la casa. Y podemos ver cómo es bajo tierra la casa. Como pueden ver, me tira para atrás, es decir, no me deja pasar para el otro lado. Pero no importa, porque al menos podemos echarle un vistazo a lo que viene siendo el sótano de nuestra casa, pero por afuera. Y ahora sí, vamos al que sigue. Vamos a volver ahora a la actualización anterior que agregó
tanto casas nuevas como también supercamiones. Entonces vamos a poner uno de los camiones. Es este, el blanco. Y en este camión blanco, bueno, prácticamente tenemos el camión en sí. Estoy yendo hacia atrás, quería ir hacia adelante. No sé conducir. Tenemos el camión que parece todo normal. Y tenemos lo que viene siendo la parte de atrás. Si lo abrimos acá, vemos simplemente que hay cajas. Entonces no vemos nada normal. Y acá es cuando viene lo que a mí me sorprendió. Porque no me sorprende que podamos cambiar el interior, ¿sí? Miren, hay distintos tipos de interiores, como pueden ver. Ahora los voy a ir mostrando uno por uno. Lo que sí me sorprendió es que hay uno en particular que esconde un secreto. Si ponemos este, está vacío y es claro que está vacío. Pero este... están todos llenos de cajas, entonces uno piensa, ok, esto está simplemente lleno de cajas. Es un camión que viaja lleno y no hay más. Pero no, no es así. Estas cajas realmente están encubriendo algo más, chicos. Si las cruzamos, acá hay un montón de televisiones, computadoras, de armas también, iPhones, hasta una caja fuerte allá. Creo que no funciona porque no me deja abrirla, pero hay hasta una caja fuerte en este lugar. Y también hay dinero. O sea, es muy random esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué lo esconden? Me gustaría saber las teorías de ustedes de a quién puede pertenecer este camión. Porque la verdad es que a mí me sorprendió el ver que no eran todo cajas. Yo pensé que simplemente estaba súper lleno el camión y no. Es un camión que esconde cosas. ¿A quién creen que pertenece esto? Me gustaría saberlo. También puede funcionar como buen escondite, sobre todo si nos ponemos chiquititos. Miren, si nos achicamos el tamaño, ponemos en la mínima y nos escondemos acá adentro de la caja fuerte. Y ahí, suerte con que alguien te encuentre. O sea, ¿quién te va a encontrar adentro de esta caja fuerte? Nadie. O sea que si quieren esconderse y el camión ya está puesto, pues si no, si ponen un camión ahí en el medio de la ciudad, medio como que puede sonar un poquito sospechoso. Pero si no, creo que es una buena forma, un muy buen escondite. Y también voy a volver a mi tamaño habitual porque estoy viendo todo. Ahí está, estaba siendo muy chiquitita. Así que vamos a volver a nuestro tamaño habitual. Y si cambiamos, podemos ver que esto es como un centro de logística. Como que esto pareciese. Parece y tiene muchas, muchas, muchas vibras de ser de la agency, ¿eh? Tiene mucha, mucha de eso. Este, bueno, este está todo como desgastado. Y después tenemos este otro que da miedito, la verdad. Este sí que tiene que ver con la agency, sí o sí. Porque tiene un cartel de la agency. O sea, ¿quieren que lo deje más claro? Literalmente grita agency por todos lados. Y después tenemos este que también es una base como el otro, pero no sé, más pro. No, bueno, más... tiene como misiles. Esta es más peligrosa. No sé si más pro. Más peligrosa, diría yo. Así que vamos al próximo. Para este próximo secreto, vamos a volver un par de actualizaciones atrás y vamos a ir a la del portal. Vamos a poner esta casa, que es la casa de la hermandad, y en esta casa hay un secreto que nos va a permitir abrir una sala hiper mega secreta en la agency. Pero no quiero dar más spoilers. Lo que vamos a hacer es entrar a la casa y vamos a ir al sótano. Entonces, una vez que llegamos al sótano, algunos tal vez lo saben de ustedes, algunos tal vez no, pero hay dos escondites en el sótano. Dos lugares secretos. Uno es detrás de este librero. Nos podemos esconder detrás de esta estantería y nadie nos ve. Y segundo, acá hay un botón secreto que, como pueden ver, está bastante bien camuflado. Pero si pasamos por encima, podemos ver que acá hay un botón definitivamente. Entonces, si lo presionamos, podemos ir a otro lugar secreto. A un lugar secreto, ¿ok? Ahí estamos en este lugar secreto. Ahora vamos a necesitar la ayuda de nuestra laptop. Vamos a sacar la laptop y me voy a ir sentando una en una en las sillitas. La verdad es que no sé si hay que sentarse en todas, si eso es un mito. No tengo ni idea, pero yo siempre me senté en todas las sillas y así funcionó. Así que supongo que es lo que hay que hacer. Y ahora venimos acá. Y una vez que venimos acá, como pueden ver, esto está en secreto. Entonces, con este botón, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a abrir otro lugar secreto. Sí. Así que tocamos el botón y vamos corriendo hacia el final de la habitación. Y acá atravesamos la pared. Sí, así como lo escuchan. Y ahora nos tiramos para abajo. Ok, una vez que estamos acá, vamos a encontrar nuestra computadora. Acá la computadora dice, no conocía la verdad. Al principio vinieron cuando yo era un niño. Y está la foto del hijo de Mr. Brookhaven y dice propiedad del FBI.
Si nosotros ponemos el mouse justo por acá encima de la de lo que viene siendo la computadora, en algún lado, ahí está, ¿ven? En algún lado nos deja cliquear. Es un lugar muy extraño porque es el lugar justo donde tendría que estar la webcam. Y si cliqueamos acá, vamos a escuchar un sonido. Y ese sonido nos dice que estamos haciendo bien los pasos. Entonces, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer acá. Lo podemos buscar así. Hacia atrás en la computadora y en la parte de atrás de la computadora los deja cliquear con más libertad. Y una vez que tengamos eso hecho, vamos a subir. Vamos a irnos de esta casa. Me quedé atrapada, ¿cómo se salía? Acá. Vamos a irnos de esta casa y vamos a ir a la base secreta de la agency, que está justo acá al lado, así que por suerte no tengo un gran camino. Voy a agarrar mi bicicletita y vámonos a la base secreta. Esta bicicleta va lento, ¿eh? Veo como que si voy caminando, voy igual de rápido. Pero bueno, lo que importa es que acá vamos a girar hacia la izquierda y vamos a apagar las luces al entrar, ¿ok? Así que venimos acá. Muy importante que las luces estén apagadas. Si las luces no están apagadas, esto no va a funcionar. No lo van a poder hacer funcionar, ¿sí? Y una vez que estamos acá adentro, tenemos que dirigirnos a esta pantallita. En esta pantallita hay que poner una contraseña. La contraseña la encontramos en otro lado. La contraseña se encuentra en otra casa, se encuentra en la pirámide que está en el techo de una casa que es Beth. Bueno, cuestión. Se encuentra de otra manera, pero yo se las voy a decir. Y vamos a poder abrir el lugar secreto. Entonces, si nosotros escribimos acá la contraseña, acá se va a abrir un lugar secreto muy, muy, pero que muy random. Y cuando digo muy random es muy random. Así que la contraseña es Marcus Brookhaven. Tienen que escribirla exactamente como lo estoy escribiendo yo, respetando también las mayúsculas. Y una vez que lo tienen, está escrito ya como tiene que estar, van a tocar en Enter. Y se aprobó la contraseña y nos abrió una habitación. Antes de entrar a esta habitación tengo que recordarles que es muy importante que la luz esté apagada. Si la luz de la habitación está encendida, la habitación no se abre. No sé si yo enciendo la luz, la habitación se cierra. Eso sí que no lo sé, a ver. No, ya una vez que está prendida, permanece abierta. Menos mal, porque si no, no iba a haber nada acá. Y es una habitación súper, hiper, mega random en la que literalmente podemos ir sentándonos en sillas por todos lados. ¿Cuál es la utilidad de este lugar? No tengo ni la más pálida idea. Me encantaría poder decírselos, pero es que no lo sé. No sé cuál es la utilidad de este lugar. Supongo que en próximas actualizaciones nos vamos a ir enterando. Pero si ustedes saben para qué sirve esto, quiero que me lo dejen en los comentarios. Porque de verdad me gustaría saberlo. Y después de haber visto estos secretos, que son de los secretos más nuevos de Brookhaven. Bueno, este ya tiene su mesecito, dos. Pero no importa, sigue siendo bastante nuevo, ¿ok? Está entre los más nuevos. Así que, habiendo visto todo esto, les digo, chicos, que hasta acá vamos a estar con el video. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. ¿Y qué están esperando? Suscríbanse de verdad al canal, que se viene un montón de contenido nuevo. Y ahora sí les digo que será ¡hasta la próxima! ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Hola, soy Lina. En este nuevo video les voy a mostrar 100 secretos de Brookhaven. Desde lugares ocultos hasta misterios y bugs. Así que no olvides dejar tu like. ¿Llegaremos a 50.000 likes para un nuevo video así? Yo creo que sí. Así que quiero que todos revienten el botoncito de likes ahora mismo. También no olviden suscribirse y activar las notificaciones para apoyar el canal. Se los agradecería muchísimo. Pero ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Y vamos a hacerlo con uno de los lugares más misteriosos. La iglesia. Si ponemos una bolsa de dormir en el techo, podemos ver una de las pirámides misteriosas del juego. Además, en el techo también hay un botón. Y para encenderlo tenemos que poner esta casa específica e ir al segundo piso, donde, como pueden ver, en el techo hay un cuarto secreto. Cuando lo abrimos vamos a encontrar ahí unos cristales rarísimos que parecen garras, no sé ni cómo explicarlos. Y ahora sí, podemos activar el botón presionándolo. Pero ¿para qué sirve este botón?, se estarán preguntando. Si entramos dentro de la iglesia y ponemos el ataúd, aparece otro botón que, si lo tocamos, nos teletransporta. Sí, nos teletransporta a uno de los arcos de la ciudad. Y además, si ahora usamos la computadora, nos va a aparecer un mensaje de conectado, que es un mensaje que solo aparece si
antes nos teletransportamos. Pero si volvemos a la iglesia y nos metemos en el ataúd, vamos a encontrar otro secreto: la foto de Mr. Brookhaven, el fundador de la ciudad. Pero ahora hablemos un poquito del cine. En sí no tiene nada especial. Lo que sí hay son películas interesantes.